ya haya pasado tan rápido la Navidad. Y nosotros ahora con recetas, pero ya para fin de año, chicos. A ver, fin de año, lechón, esas cosas pesadas, pero podemos también, ¿no?, disfrutar con cosas más ligeras. No claro, todo es. ¿Cómo te va el fin de semana? Bien. Ya hay la tradición, ¿no? ¿Sí? Sí. Carne de cerdo. ¿Has comido mucho? He comido demasiado. Está con matecito, mira. Matecito, claro. Mate de coca. Es que, ¿qué manera de comer realmente? Sí. Y creo que hasta me he intoxicado. Tengan cuidado en casita cuando coman pescadito. Huelan bien, tengan cuidado igual al momento de comprar, como escuchamos con el pescado de defensa, sí. El famoso sancocho también, ¿no? Al día siguiente, que a veces se fermenta y uno se sigue comiendo. ¿Qué sancocho? El recalentado. Ah, el conichi. Ah, sí. El conichi igual. Ya, ahora sí. Ahorita, a ver. Bien, creo que tenemos ahora sí. Bienvenidos, porque nosotros estamos listos para arrancar nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Hoy algo fácil, rápido, nutritivo, que es lo importante en casa, pero que también es delicioso. Nuestro famoso batidito con mi cervecina. Vamos a poner entonces 3 unidades de huevo. Voy a separar las claras de los huevos. ¿Solo la clara? Aquí la clara, aquí la yema. Para deportear, solo la clara. Hay personas que les gusta solo con la clara y hay personas que les gusta mezcladito. ¿Puedes mezclar? Lo vamos a mezclar. La verdad que no sabía. Pero lo vamos a hacer como hacen las caseritas. Primero, para que salga bien esponjosito, ya, le vamos a batir solo las claras. ¡Para! ¡Ay, perdón! ¡Oye! No, no, silencio. ¡Oh, qué malcriada la vamos hombre a robar 5 no, segundos no, no de, del desayuno. ¿Ves por qué no hay árbol? Ah, sí. Ah, sí, ah, porque es que ya ha pasado Navidad y hay que recoger. Además, ya ha roto el árbol. Y se han roto las esferas también. Sí, ahorita vamos a hablar de eso. Sigamos con el desayuno. Bueno, oye, hola, Chilopi. Buenos días. Hola, Juan Pichirilo. ¿Todo bien? Hola, Laurita. Mira, te agarraré a la oreja. Si no estuvieras. ¿Qué me haces asustar, marido? Estás con las manos en la masa. Estoy con las manos en la masa. A ver, vamos a volver a la receta. Voy a ir partiendo acá y ahora sí una. Cuando empiece a espumar, recién le vamos a agregar azúcar a gusto. ¿Qué tiempo se le ha concesado, Laurita, para batirlo? Unos 3 minutos. 3 minutos, muy bien. Entonces esperamos esto y por este otro lado voy a agregar parte del azúcar y vamos a batir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Un batido. Batido. ¿Batido? Batido. ¿Con mi cervecina? Con mi cervecina, como te gusta. Para las energías. Para las altas energías. Uy, más energía. El Small no va a poder tomar. No, no. ¿Por qué? No puede estar. Está con quechalera. No, se dice. Mal sí, listo de la palma. Oye, mal el estómago. Ya, ah, sí. Estás con mal de pato. Sí, ya. Sí, amigo. Sí, estoy así. Ay, sí. Consecuencias de comer alto panetón y chica. Y lechón, y pavo, y ¿qué? Empanada, y pizza. ¿Tanto? Y no, un ceviche. Y un ceviche. Y un wow. Por la buena vida, por tratarte bien. Bien. Salud, salud por eso. Y la poca vergüenza. Ajá. Salud. Comen la. ¿Qué se llama? Comen el brindis. ¿Qué le hace falta a los enfermos? ¡Salud! Ah, claro, claro. ¿Mate de qué? Es coca. ¿De ¿Cómo te sientes del desfile navideño después de haber sido los número uno? Aparte de vilmente manoseado, me pero consta. Los número uno en nuevamente certificados que somos los número uno en la ciudad del Alto. Hasta en memes, hasta en el TikTok lo dicen la misma gente. Unos colegas ahí estaban haciendo en vivo. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué le ha gustado del de desfile? Polivisión. Simplemente es. Oye, es espectacular. Desde que comenzamos con la pelea de Carlos Juan. Espérate. La Laurita no sé qué está haciendo. Está queriendo sacar. Allá. Muy poquito. Muy poquito. Ahora, tiene que batirse. El producto no llegaba a la batidora. Nosotros seguíamos charlando y eso significa no, que no es muy... ¡Ah! No se escucha. No se escucha absolutamente nada. ¿Qué? Lo que sí hay que mandar un saludo fraterno a la ciudad del Alto. Hoy espectacular la caravana. De principio a fin, incluso cuando terminamos el recorrido, el señor tuvo que camuflarse para evadir a algunos fanáticos que estaban
Ahí, locos y locos. Hiciste furor con las señoras, además. No veía que te saludaban medio que así. Sí, ¿no ves? Terrible. Era como decían los memes. No pasen por los justos, se están manoseando. No pasen por el desfile, están manoseando. Sí. Claro, bien que dice Paul, pero Paul estaba ahí mandando besitos. Señora, para usted. No, para usted. No, era para la de el dejarle nada más celosa. Oye, te dieron varias cartitas. Sí, dijeron, vamos a leer. Los vamos a leer. Sí. Pero el cariño de la ciudad del Alto es enorme, así que nosotros nos fuimos con el corazón. Pero llegó a Cicito y no desbordaba más. Hasta unas lágrimas del gris nos llevamos. Sí, no te quiero poner nerviosa ahorita, de la emoción. Pero 30 pero estamos a 30 segundos. Sí. 28, 27, 26, 25, ay, ¿por qué 24, 23, 22, ya, estas viejitas, lo que hacemos, 20, vamos a ir mezclando. Ahí lo mezcló, Geras. Y ahora sí vamos a poner. 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Qué cabalito! Voy a cabalito esta vez. ¡Ay, no! Cosincha sabe, Cosincha sale mejor. ¿Quién me pasó? Es buenísimo. Perfecto, le dije. ¡Tiempo y marcador! ¡Tiempo y marcador! Este es el tiempo. Pero ya pues, ay, ¿Y el marcado cómo es? Sigue. No, ese es de un medio colega, pero. Oye, ese es lo que dice Richard, es otra cosa. Oye, Grinch. ¿Qué? 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, pero no puedes estar con que chale. Va a hacer el esfuerzo, dice. No, está con que chale. Va a ser. Vas a sacrificar. Chaleate nomás, pichita. Ven, tenemos que cerrar el sector. Oye, ¿puedo aprovechar? Hoy es una jornada especial. No, para... puedes aprovechar. A ver, déjale. El único que puede aprovechar es mucho, que... Muchos se dicen, no, que no sé, ¿cómo le vas a mandar un saludo a tu suegra? Quiero mandar un saludo a mi suegra, que el día de hoy está de cumpleaños la señora Esther Castillo. Un gran abrazo. Se está que Dios me la bendiga, que dé mucha salud. Un abrazo a mi querida suegra. ¿Cómo se llama la suegra? Esther Castillo. Esther Castillo. ¿Y la quieres? Sí, por supuesto. A ver. Por pantalla nomás. No. Si hace 20 años me aguanta, ¿cómo no lo voy a querer? Salud por eso. ¡Oh, qué aguante! Oye, mi primo también está de cumpleaños, Wilder, está en Cochabamba, ¿no? ¿Cómo se llama el primo? ¿Dónde está durmiendo? Wilder, Quiroga. Wilder. Un abrazo. Ahí está. Duerme harto. Bueno, saludos a todos los cumpleañeros, ¿no? Hay que cantarle el cumpleaños. A la 1, a las 2, a las 6. Sapo verde, churro. Sapo verde, suyo. Sapo verde, sapo verde. Sapo verde, sapo verde suyo. Eso. Desayunando y cerramos este sector, el desayuno en tan solo 5 minutos.